Muchísimos saludos, tecnocionistas. No, no estaba muerto, tampoco andaba de parrande, simplemente que se ha venido acá el veranito, la nieve se fue y estaba aprovechando a hacer ahí, ¿no?, unos arreglos en el jardín allá afuera, por eso no había subido video, pero aquí estoy nuevamente contentísimo de estar de vuelta con ustedes. Y miren, tengo acá lo que es el M7 Max. Les tengo noticias acerca de él y muy malas. También tengo por acá probando ya lo que es el Fly 7 Pro. La verdad que este smartwatch, les digo, se siente bastante premium. Y observen, este es mi tercer día con él y observen la batería. La verdad, la batería me ha hablado muy, muy bien de él y quiere que me enamore, pero tiene algunos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta antes de comprárselo. Y también decirles, chicos y chicas, que ahora sí pónganse pilas en los dispositivos que van a comprar, ya que los amigos, ¿no?, de China están fabricando estos smartwatch en una manera en que muchas de las funciones, en estilo cuadrado más que todo, son específicamente de uso exclusivo para iPhones, ¿ok? Así que pilas con eso. Otra de las cosas es que ustedes saben, en China lo que es YouTube y algunos servicios de Google pues están restringidos y ellos usan otro tipo de aplicaciones similares, pero que no tienen que ver con Google. Entonces, estos smartwatch que ellos están sacando, muchos de ellos son específicamente para el mercado chino. Por eso que cuando los traemos nosotros para acá, para Occidente, pues como que algunas de las funciones no van muy bien. Bueno, quiero hablarles acerca de este M7 Max. Hay muy malas noticias de él si te lo estabas pensando comprar. Bueno, algunos me dijeron, ¿sabes qué? No me convence. Mejor todavía. A mí, la verdad, después de un par de días de uso, no me convenció. La batería se me fue súper rapidísimo. Casi que ni me aguantó los 2 días, pero ese no es su mayor problema. Déjenme darle acá un poco más de tiempo en lo que viene siendo el brillo. Más bien en el encendido de la pantalla para que dure más. Tenemos hasta 15 segundos. Vamos a dárselo al máximo. Ahí está. Ahora sí, déjenme y les cuento negativas que yo encontré en él. Miren, positivas yo no les podría decir en este punto, pues ninguna de las negativas sí que son malas y arrastran todo lo bueno que pudo haber habido en él. Negativas, ustedes ya conocen la aplicación Wear Fit Pro. La verdad, yo ya me estoy cansando de ella. Miren, inmediatamente queremos ir a una función, los anuncios, y tengo que esperar y comerme toda esa barra. Y si toco acá, pues muy bien, lo único que hace es pasarme a otro comercial. La verdad, yo ya estoy cansado de eso. ¿Y por qué se los digo? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que había encargado un nuevo smartwatch? Pues ese es lo que vendría siendo el HW7 Max. Es un smartwatch que ya trae algunas funciones bastante interesantes. ¿Ustedes vieron cuántos anuncios? Muy llamativas de ese smartwatch, me lo encargué. Pero saben, el vendedor no cumplió con el plazo de envío. Me texteó, ¿no? Ahí, ¿sabes qué? No tengo el color que pediste. ¿Qué tal si te lo envío en negro? Mira, mándame cualquier color. Le dije, no importa, negro, lo que tengas. Y resulta ser que aún así no lo envió. Y bueno, eso es una buena cosa, ¿no?, que vemos en AliExpress. AliExpress, al ver que él no cumplió con el tiempo de orden de lo que viene siendo el envío, pues canceló la orden y me hizo un reembolso automático, el cual apareció de un día para otro. Muy bien, pues ahora estaba yo en me lo encargo, no me lo encargo. Pues la verdad es que ya no me lo encargué más, vi otro por allí y me fui por ese. ¿Por qué? Porque bueno, lo que viene siendo el HW7 Max sí ya trae nuevas funciones y eso, pero trae varias que son exclusivamente esas funciones para usar con iPhones. Pero bueno, ese no es tanto el problema, sino este de acá, su aplicación me tiene ya, o sea, ¿qué puedo decirles? Ustedes saben, hay muchas esferas acá, ¿no? Son pocas las gratuitas, muchísimas de ellas pues son de paga y en mi opinión algunas no están muy geniales que se digan, pero bueno. Como digo, la mayoría en ellas son de paga. Algunos dicen, ¿sabes qué? Pero yo las puedo instalar de gratis. No sé qué procedimiento utilizarán, pero qué bueno. Pero no es ese mi mayor problema con ella. Sino más bien este de acá, y les muestro rápidamente lo que viene siendo en las notificaciones. Observen. Muy bien, acá lo tenemos. Voy a activarlas todas. Pero si tienes WhatsApp, WhatsApp sí te va a aparecer, pero me ha dado muchos problemas. A veces me llegaban y a veces no me llegaban las notificaciones. En este teléfono no tengo WhatsApp, pero aquí va. Lo que es Messenger, olvídate. En lo que es la región donde yo vivo, no sé en la región donde tú vivas si los mensajes de Messenger te llegan a lo que viene siendo un smartwatch, pero aquí viene el detalle. No es el smartwatch en sí, es la aplicación. No nos da opción para recibir los mensajes de Messenger, ¿ok? Los mensajes de nuestro teléfono, se los digo desde ya,
a mí en lo personal no me llegaba ninguno, ¿ok? Y bueno, lo que eran mensajes al número de teléfono Messenger, por el cual hay varias personas, ¿no?, que me envían, y WhatsApp, bueno, Messenger descartado, no llega ningún mensaje del Messenger. Y WhatsApp a veces me llegaban y a veces no me llegaban. Así que súper negativo. Estoy ya, ahora sí que cansado de la aplicación Wearfit Pro. Otra de las cosas es que, observen, me bañé con él. Déjenme buscar una esfera, ¿no?, un poco más clara. Me bañé con él y en la primer bañada se volvió loco. Sí, muy bien, aguantó, ¿no?, el agua. Pero luego de eso salí de la ducha y estaba loco. Cambiaba de pantallas. Él solo se iba, ¿no?, de una pantalla a otra. Y bueno, yo lo apagué, lo encendí. Al momento volvía otra vez de una pantalla a otra. Así que el agua sí le afectó. Y ahora lo tenía por ahí, ¿no? Lo apagué y lo tenía por allí. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver unas rayas que le aparecen en la parte de arriba. Ahí donde nos muestra la batería, si se pueden ver. Observen ustedes, denme un segundo. Perfecto, creo que ustedes pueden verlas allí. Sí, muy bien, el táctil y todo funciona muy bien, pero aparecieron esas rayas. Así que en cuanto a resistencia al agua, decepcionadísimo, como les digo, de inmediato. Porque ustedes pueden ver acá, si vamos, tiene, ¿no? Para, ahí empieza a vibrar y a vibrar para sacar y drenar el agua. Pero como les digo, en la primer ducha se volvió totalmente loco. Así que bueno, lo apagué, lo dejé por allí y ahora que lo encendí, observen ustedes, aparece allí con unas rayas que creo que muy bien ustedes las pueden apreciar. No sé si con el tiempo se le irán a borrar, pero bueno, están allí y no me gustan para nada. Ok, perfecto. Esas son las negativas que yo encuentro en él. Es que la verdad, no sé, o sea, ¿qué bueno encuentro en él? La verdad es que nada. Se supone que es una pantalla 1.9, pero si ustedes siguen viendo este marco de abajo, la verdad es que está súper, súper grande todavía. El de arriba igual, comparado con lo que es el DT7 Max. Ok, ahora déjenme... Bueno, voy a dejar este video hasta acá, solo quería darle esa información. Si tú estabas pensando en agarrar el M7 Max, no te lo recomiendo para nada. Otra de las razones, bueno, el player, observa, no tiene para controlar volumen. Así que bueno, chicos y chicas, de este smartwatch lastimosamente no tengo nada bueno que decir. Lo utilicé nada más un par de días y observen ya las rayas, líneas, como tú le llames, ¿no?, que tiene allí. Al bañarme se volvió loco, los sensores son totalmente falsos. Así que bueno, no te lo recomiendo por ningún motivo. Ahora, como les menciono, podría ser, no lo sé, que tal vez con un iPhone las funciones sean un poco diferentes. Pero bueno, ya recibí comentarios acerca de la aplicación. Porque como les digo, no es el smartwatch, es la aplicación. Y me preguntan, brother, ¿cómo activo el Messenger en Wearfit Pro? Bueno, la verdad es que no aparece la opción para poderlo hacer. Así que bueno, estamos mal en ese sentido. Así que nada bueno que decir de este smartwatch. Si te lo pensabas comprar, yo te diría, detente, no lo hagas. El HW7 Max se ve que ahora sí ya es una mejor opción, pero como digo, trae funciones que supuestamente dice son exclusivas para iPhone, así que pilas con eso. Chicos y chicas, sin nada más que agregar, los dejo hasta acá con este video. Recuerden, este es el M7 Max, no aguanta mucho lo que es el agua. Y bueno, todas las negativas que ya les platiqué, la verdad, nada positivo que decirles de él. Así que bueno, no, acá en Tecnoopción Económica no lo recomendamos. Cuídense mucho y será hasta la próxima.